En 1961, don Leonardo Villar Apodaca, patriarca de la charrería en el norte de México, integró el primer equipo de rarámuris. Así nació en Ciudad Juárez la hermosa tradición mexicana de la mujer amazona, que porta orgullosamente el nombre de los habitantes de la gran montaña, del incansable pueblo tarahumara, de los nativos de pies ligeros. A lo largo de 5 décadas de presentaciones espectaculares, en todos los lienzos de la geografía tricolor, las rarámuris han conquistado campeonatos estatales, regionales y nacionales. La constancia de sus triunfos las han colocado entre los mejores equipos de amazonas del país por su entrega, su belleza, su espíritu de lucha, pero sobre todo, por su alto nivel de competencia. Rarámuris ha sido semillero y forja de muchas generaciones de escaramuceras que han vestido con orgullo de adelitas y han galopado con pasión en las arenas más distintas. Su amor por el deporte nacional ha puesto en alto el nombre de esta tierra del desierto de Chihuahua, que es cuna de grandes historias y de grandes mujeres. Han conquistado muchas arenas, han vestido la gloria del triunfo, han llorado la derrota, pero siempre fortalecidas por el espíritu indomable de las rarámuris. Su galope en el deporte nacional sigue escribiendo grandes páginas de gloria. Por ello se encuentran entronizadas en el Salón de la Fama. Al cumplir medio siglo de vida, son una leyenda de belleza, valor y entrega, transmitida de generación en generación. Están con nosotros nuestras familias y amigos.
Amazonas. Rarámuri es su nombre. Como raza tarahumara, son valientes, son osadas. Nació en el desierto norte, una de los indomables. Belleza, valor y porte la destacan desde entonces. Ya cumplen 50 años de galopar en los lienzos, como auténticas campeonas de ser semillera y porca. De las grandes amazonas, Rarámuri es su nombre. Como raza tarahumara, son valientes, son osadas. Son mujeres de caballo y orgullosas mexicanas. Rarámuri es el donayo, aquel aguerrido charro que formó la escaramuza, que en medio siglo de vida les dio tradición y escuela a muchas generaciones. Vive la fiesta del lienzo, siente la emoción del pueblo, goza el galope Rarámuri. Esta tierra. Escaramuzas de abolengo, mujeres en sinfonía, en cada ruedo se entregan y arriesgan hasta su vida. Escuchen cantar el viento, que en todos sus movimientos susurra Rarámuri. Ha nacido una leyenda.